Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el equipo Williams, porque el equipo Williams elimina el logotipo, el icónico logotipo de Senna del diseño de su monoplaza. Y bueno, como sabemos, la escudería con cuartel general domiciliado en Grove tomó la decisión de no continuar llevando la icónica y famosa S de Senna que estuvo presente en su monoplaza desde la temporada 1995. Esto un año después de que Senna había perdido la vida en 1994, precisamente que fue con un monoplaza del equipo Williams. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el brasileño Ayrton Senna marcó un antes y un después en el equipo Williams. Este mítico corredor brasileño, que fue 3 veces campeón mundial de Fórmula 1, desembarcó en el equipo británico en la temporada 1994, luego de romper su relación con McLaren, equipo con el que había logrado ser tricampeón mundial. Sin embargo, lo que podría haber sido una relación mutua de mucho éxito con los capitaneados por aquel entonces por Frank Williams, terminó teniendo el peor final posible, porque Ayrton Senna fallecería a los mandos del coche FW16 del equipo Williams en aquella fatídica tarde del día 1 de mayo en la curva Tamburello de Imola, durante esa versión del Gran Premio San Marino. Recordemos que desde 2020 ahora volvió el circuito de Imola, pero ahora disputándose como Gran Premio Emilia-Romagna. Así, desde la temporada 1995, la temporada posterior a su desgraciado fallecimiento, el equipo domiciliado en Grove decidió homenajear al legendario piloto tricampeón mundial llevando un distintivo suyo en sus coches. Normalmente, en el alerón frontal, la escuadra inglesa convirtió en tradición el hecho de llevar los logotipos del piloto brasileño, destacando la famosa S de Senna. Eso sí, hasta este año, cuando Williams decidió dejar de tener este recuerdo dentro de su decoración. Hoy, con la presentación del livery del nuevo FW30, o sea, FW44 de esta temporada 2022 sobre la maqueta de la FIA, el conjunto liderado por Jos Capito sorprendió al mundo de la Fórmula 1 al no incorporar en el monoplaza que van a conducir tanto Nicolas Latifi como Alex Albon la mítica pegatina dedicada a este piloto oriundo de Sao Paulo. Para el jefe del equipo es el momento de pasar página, aunque también dio otra razón al respecto. Según Capito, tampoco es bueno recordar a los pilotos una tragedia como la del mismísimo Senna, que marcó para siempre la historia del gran circo, mientras justificó que Williams no se olvida del todo de él. Bueno, así lo comentó en unas declaraciones que recogió para el medio Autosport, que dicen así: la decisión fue que queremos avanzar en el futuro, tenemos una nueva era, un nuevo coche, además reformamos parte de nuestro museo donde tenemos un área especial para homenajear a Ayrton. Creo que tenemos que mirar hacia adelante y no mostrar a los pilotos la S cada vez que se suben al coche, recordándole lo que pasó. Pienso que ahora es el momento de que el equipo siga hacia el futuro y que se honre a Senna, además de tener su espacio reservado para pensar en él. Bueno, así confirmó que la familia del mismísimo Senna no era consciente de esta decisión del equipo hasta esta jornada, y esto fue lo que se finalizó. No consultamos con la familia, pero estamos trabajando con la fundación para apoyarle más. Creo que más gente se beneficia así si podemos ayudar a las personas, especialmente a través de la fundación, que creo que es un proyecto muy bueno, pero hay que definirlo más. Bueno, hay que recordar a este respecto que la hermana del legendario corredor tricampeón mundial, o sea, Vivian Senna, fundó, luego de la muerte de su hermano, el Instituto Ayrton Senna, una suerte de ONG dedicada a apoyar a jóvenes brasileños con dificultades tanto en el ámbito económico como social. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, como si fuera chao.